Hola, mi nombre es Gisela Maya y en esta ocasión les hablaré brevemente del chocolate, este producto derivado del árbol de cacao cuyo nombre científico es teobroma, palabra que proviene del griego y significa alimento de los dioses. Una leyenda antigua cuenta que el cacao fue un obsequio de los dioses para la humanidad. En la cultura maya fue Kukulcán y en la cultura tolteca Quetzalcóatl. La palabra chocolate proviene del náhuatl xocoatl, término formado por xoco, amargo, y atl, agua, es decir, agua amarga, bebida que en ocasiones era endulzada con miel. En el México antiguo tuvo una gran importancia, ya que se usó como moneda y solo los monarcas tenían el privilegio de beberlo. Después, con la colonización, el cacao tuvo diferentes procesos, dando como resultado el chocolate en diversas presentaciones. Les muestro semillas de cacao tostado y un poco de cacao en polvo. El cacao contiene flavonoides, un tipo de antioxidante que favorece la presión arterial, la sensibilidad a la insulina, estimula la circulación de la sangre en el área del cerebro que promueve la memoria, previene el envejecimiento celular y los procesos degenerativos. Nadie se resiste a un pastel, tablilla o taza de chocolate espumoso. Comer chocolate con moderación y tener un estilo de vida saludable es una buena opción, tomando en cuenta que deben evitarse los chocolates altos en azúcar y bajos en cacao. Les comparto 5 usos del chocolate. Como mascarilla, ¿han escuchado de la chocolaterapia? Bálsamo labial, donde principalmente se usa la manteca de cacao, antidepresivo, jabón que deja la piel muy suave, licor. Los chocolates son el regalo ideal para cualquier ocasión, sin importar la edad y la temporada del año. Por último, les leeré un poema del rey poeta Nezahualcóyotl que dice: bebo cacao, con ello me alegro, mi corazón goza, mi corazón es feliz. Y ya que está próxima la celebración de San Valentín, aprovechen para comer o beber un exquisito chocolate y disfrutar de los amigos y del amor. Gracias, hasta la próxima.